Vaya, Jessica. Ahora, aquí ya personalmente podemos decir que usted es bienvenida Al al canal. canal de nuevo con nosotros. Así que, como la costumbre de nosotros, es de recibir a las personas con bien, así que bienvenida, Kwakei. Un abrazo, por favor, en el video. Como siempre, nosotros, Jessica, te queremos con cariño y con amor. Neri. Ah. Con la madre y la hija adoptiva que quiere más a la Jessica que a la Yami. Las quiero a las dos. A dos. ¿Puede ser la de la Yami de mí? Ya no quiero que venga, va a decir. Vaya. El Toto que tanto la quiere. Pero desde ayer me anda abrazando. Ah, el Toto, sí. Bienvenida, Jessica. Bienvenida, vaya. Vaya. Walter. Walter, ahí, abracito. Vaya. Y el más guapo falta todavía. El más guapo falta. El más guapo, el precioso. Joelito. Tranquilízate, güey. Tranquilízate. ¿Y el Chele abrazó ya? Ni te vi, Chele. Es que muy. Sí. Vaya. Jessica, sí, en serio. ¿A usted le hizo falta andar con nosotros? ¿O no? ¿Cuándo se salió? Por eso volví. Entonces, sí se siente raro cuando se sale de un canal. Hoy lo curioso, cuando llegamos a los 100.000, yo me voy a salir para ver cómo se siente, va. Hijo, pero es que si te salís, ya no va a haber oportunidad, ya. Ah, pues no. Pues no se siente bonito como que lo reciban hacia uno, como que lo quieran a uno. Así. Que te quieran, ajá. No, y la cosa es de que fíjate que creo que hay muchas cosas de que, así como nosotros, va. Bueno, yo a vos te conozco desde que estaba bicha. Desde que ibas a la escuela, entonces lo bonito es la comunicación que se tiene, ¿me entiendes? La Entonces, amistad que nunca la falta. amistad, cabal. Entonces, conmigo tenés buena amistad y a vos ya tenés buena amistad con todos los bichos, porque con la Mari también te llevas con todos. Ajá. Y fíjate que te metiste en cabal en buen momento, porque ahora es tu primer día shopping. y en tu primer día, hija, vamos de shopping. Hey, ¿quién va feliz, pues? ¿Ah? Hijo, ustedes van feliz, pero yo voy triste. Ya teníamos un año que no salíamos de aquí. ¿Qué crees que vengo así yo, pues? Vaya, yo mire. Todos los días salgo para arriba y para abajo. La cual que no sale porque no quiere. Vaya, fíjense que ya, gracias a Dios, pues, que ahorita la misión, sinceramente, bicho, la misión es ir a unas cascadas. Disfrutar ahí en las cascadas, vaya. Por ahora les digo, no vayan a ir preciso. La cosa es de pasar por lo menos hasta como las 2 o 3 de la tarde en las cascadas. Y de las 3 nos cambiamos y nos bajamos para abajo. Arriba. Va, pues, abajo. Que me cuidan. Que la vaya bien, Papá Miguel. Bendiciones. Gracias por venir, por la cura. Ahí le vamos a decir a los doctores para que lo vengan a buscar. Sí, arriba por ataque nos vamos a bajar a las flores. Sí, Juanito. Vaya, entonces. Ey, pero vamos a ir a aquella pica donde están los juegos del simulador. Ahí está, hombre. Es lo de menos, Chimirín, es de último. Sí. Vaya. Ahí donde están los juegos del simulador. Entonces, la cosa es de que la misión es llegar ahí arriba, bañarnos y después de ahí bajar en la tarde para Izalco y de Izalco. No sé si todavía está la rueda. Pasamos ahí a disfrutar. Nos no, pasamos ahí a estar un rato, ajá, y todo. Y ya de último, tipo 6, 7 de la noche, vamos a pasar la pizza. ¿Qué día ya vamos ahora? Y todo esto es gracias a nuestro gran amigo Denis. ¿Saben quién es Denis, va? Bolito. No. Es Denny, el hermano de Dina, Block. Ah, sí.
Chele. Sí, el que le mandó para la luz, Chele. Ay, el que le mandó $1,000 solo para la luz. Muchísimas gracias, Jaime. Él me mandó $300 y me dijo, lléveme a manada de bichito, pero principalmente lléveme a Joelito, me dijo. ¿A mí? Porque Joelito quería pizza de queso, me dijo. A mí, mándame pisto para... No, qué pisto. Ya parece ya estar pidiendo, Toto. Toto aquí con nosotros nos va a andar pidiendo, ¿viste? Sí, como que... Agradezca que vamos a salir. Ajá, ¿sí? Agradezcan que va a salir conmigo. Más como se ve, parece lejos. No, no lo llevar. Vaya, ¿ah? No, no lo logramos llevar. Vaya, si no lo dejamos, va. Ah, miren, ustedes dos que van a ir aquí. Desde ya les digo, la Jessica dice que se hace responsable. ¿Ah? Era show de ella. Ah, era show. Ah, chido, pues que sí. Ah, pues ya, lastimosamente. Vaya. Ey. Pónganse para acá, por favor. Grave. Y prométanme que van a hacer... Ponete vos, chato, que te ves bien raro sin gorra. Ponete la gorra. Eso, así te ves. Levanten la mano derecha. Así. Quítate la máscara. Levanten la mano Toto. Derecha. No, no, que no subo. Toto, promete que le va a hacer caso a la Jessica y a cualquiera de nosotros. Usted promete que va a hacer caso. Porque ustedes, la responsabilidad de ustedes va encima de nosotros, Mari. Encima de todos nosotros. Entonces, si ustedes no hacen caso... A la próxima vez que salgamos, los vamos a dejar. Sí, es la última vez que salen. Porque... Y es que vienen con nosotros también, pues no es que se pierden. Ay, no. Porque si esta serie de videos les gusta a la gente, está muy bonita, divertida. Primeramente, la segunda va a ser ya la biblioteca, ya San Salvador. Y no solo ir al cine. Pero si les gusta a la gente. Y también ustedes hacen caso. Si hacemos caso, los vamos a llevar. Y si no se quedan. ¿Ok? Va, perfecto, pues. Vaya, entonces, ¿están listos? Listo. Nos vamos, entonces. Vámonos. Ey, ¿de quién es la cachucha? Empieza el día. De mi primo. Vaya, entonces, para irnos para allá... Necesitamos un carro. Vamos a pasar a comprar un pollito. Ey, ¿pero cuál de las dos más de ajena lo vamos a ir? No. No, bicho, ¿cómo creen? Tenemos, hombre. La Jessica la va a llevar, dice. Sí, hombre. Esta vez. Llévesela. Queremos llegar con bien y sano. 6 cilindros. ¿Ah? Pero corre más esta turbodiesel. La Jessica no la saca, ya ve. No, ahí quedan. Jessica, no has aprendido a manejar vos. Bien, pero clases, lo que pasa es que soy cancha, muy nerviosa. Muy. Ey, no sé. Clases en la Mazda. En esta te puedo dar clases, pues. Esta ahí la puedes joder. ¿Ah? Ey, ya tiene Toto un lienzo ahí para que se ponga a dibujar más. Sí, hombre. Sí, Toto va a echarte el arte. El lienzo, ¿eh? Le da el importo, nada, no, ahí sí le da el importo. Ahí sí. Es que aquí no, porque no me... Pero es así, ya duele, ya. Vaya, entonces, gracias a Dios, pues... Que Bicho Junior ya está en la licencia de carro ahí, lo va a sacar. ¿A quién? Bicho Junior. Jorito, ¿cuándo vas a sacar tu licencia, pues? ¿Ah? Tiene que venir mi papá para que... Para que firme. Este mes ya está. Mira, imagínate así como ahorita que vamos a ir a hacer el viaje y todo. Ahorita necesitamos a alguien que maneje. Ahorita ya, gracias a Dios, ya tenemos estos dos. Vaya, me llevo este yo y se lleva el otro. Pero, ¿cómo no? Imagínate solo el viaje, voy a gastar como $100. ¿Cuaki? Uh-huh. Vámonos en bicicleta mejor. ¿Cuaki que aprende a manejar también? Vámonos aquí por el tránsito. ¿Y vos, Cuaki, no vas a ir, pues? Es que nadie se vistió bien ahora. Sí, no, yo acuerdo cuando vi a Nani. No, no. Pero es que ahorita bañarnos, vamos. Yo aquí llevo un paquete de ropa. Yo como que me echaron. Vaya, ¿y todos llevan ropa para bañarse? Jessica, ¿vos llevas ropa para bañarte? Vaya. Hija, yo llevo mi cambio. Vamos para bañarnos. Después vamos a... Es que ustedes creen que yo así me voy a bañar. Yo ya me voy a poner mi tanga. No, yo aquí llevo la ropa. Yo llevo la ropa con la que me voy a bañar allá y después, esta es la ropa con la que vamos a ir. Ah, entonces esa es para ir ahorita, Juelito. Sí. O esa misma te vas a poner después. Sí, por eso aquí llevo la ropa con la que me voy a bañar. Oh. Eso ahorita quiere ir. Yo también. Juelito, ¿llevas tu tanga? Para que las bichas lo vayan viendo y digan. ¡Wow! Joder, que el mío tiene como un hoyito así tanto. No, ya tenés calzones. Por aquí regalamos ahí. Vaya. Ajá. Ok, ¿estamos listos? Listo. Entonces... Nos vamos a divertir, pero antes que nos vayamos a divertir, les tengo una sorpresa. Les tengo una gran sorpresa, muchachos.
Y no es la sorpresa de que la Jessica anda con nosotros. No, no, no es eso. Ya es cuento, ya ha pasado. Sino que la otra sorpresa es algo que pasó. ¿Qué pasó? Es un logro más que tenemos. Pero lo voy a contar en el siguiente video.